Muchos me preguntáis, Uri, ¿cómo son los salarios en Suiza? ¿Y los impuestos? ¿Cuál es el coste de vida de vivir allí? ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Suiza? bien, hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Empezamos. En mi vídeo anterior, donde os hacíamos un house tour por nuestro apartamento en Suiza, que os dejo el vídeo por aquí, os decía que si os interesaba saber un poco más sobre la vida en Suiza, salarios, impuestos y un montón de cosas más, dejarais en comentarios la palabra cangrejo. Bueno, me ha quedado claro el mensaje. Así que hoy vamos con el top 10 de las mejores y las peores cosas en Suiza. Vamos allá. Por cierto, la lista no está ordenada. Me he dejado un par para el final que para mí son... Una de las mejores cosas de Suiza son los salarios, lógicamente. Como podéis ver, según Expansión, en 2021 el salario medio en Suiza en moneda local eran 94.000 francos, serían unos 87.000 euros, lo cual el salario medio es muy alto. Sí que es cierto que el salario medio a lo mejor no es indicativo de la riqueza real que tienen todos los ciudadanos, se tendría que buscar a lo mejor el salario mediano, pero no he encontrado ese dato. Así que todo lo que vayamos a ver lo cogéis un poco con pinzas. No obstante, como podéis ver, el salario es de 94.000 francos, que equivalen a 87.000 euros, porque en ese momento en el que se hiciese ese estudio, en 2021, pues el franco estaría por debajo del valor del euro. Pero a día de hoy, un franco equivale a más de un euro, con lo cual la moneda suiza es más fuerte que el euro. De hecho, hay muchísimos inversores que lo que están haciendo es comprar franco suizo como reserva de valor, ya que, como podéis ver, el franco suizo se ha revalorizado, ha actuado como una reserva de valor real frente al euro durante los últimos años. ¿Y cómo son esos salarios? Pues bueno, he buscado una infinidad de páginas y aquí he encontrado una que es de un blog que se llama costodevida.com. Todas estas cifras y datos que vamos a ver ahora, por favor, de nuevo, cogedlas con pinzas, ¿vale? Con una pizca de sal, porque puede no reflejar exactamente fielmente la realidad, pero yo he visto varias cosas que tienen sentido, con lo cual yo creo que lo puedo enseñar. Aquí lo primero es que el sueldo medio dice que son 4.800 euros al mes y no casa mucho con los 87.000 que decía por aquí. Con lo cual esto me lo cogéis un poco también con pinzas, a lo mejor es el mediano, no lo sé, pero de momento esto lo vamos a negligir, pero todos los demás sí que tienen sentido porque conozco personas y puedo corroborar un poco que el orden de magnitud es correcto. Un contable pues puede cobrar casi 6.000 al mes, un arquitecto 7.000, canguros... Esto es una auténtica locura. Conozco gente, eso es real, gente que hace de canguros y cobra un pastizal. Dentista, todo lo que esté relacionado, ahora lo veremos un poco más en detalle con la medicina, con la sanidad y todo eso, como tiene un componente privado muy alto en Suiza, se cobra un pastizal. En Suiza, ir al dentista es extremadamente caro, ¿vale? 17.000 al mes cobran. Un ingeniero electrónico, que es lo que soy yo, 8.300 aproximadamente. Esto puedo corroborar que más o menos, un poco más por encima, un poco por debajo, lo que sea, se respeta bastante. Un traductor, 5.000. Tema McDonald's, 2.300 pavos. Cuidado aquí, porque hay mucha gente que va a pensar, hostias, en España 2.300 es muchísima pasta. Entonces me voy yo a Suiza a trabajar en el McDonald's. Cuidado, porque con 2.300 euros de salario en Suiza no vives bien. Es un salario que está bien cuando vives, por ejemplo, con tus padres, cuando estás estudiando y a la vez estás trabajando, cuando puedes ahorrar y hacer cositas, pues está bien. Pero, digamos, desarrollar tu vida enteramente, pagarte un alquiler, la comida, los seguros y todo eso con este salario, yo creo que vives muy justo. Camareros de hotel, amas de casa, un abogado, un ingeniero mecánico que conozco, 7.500, un médico, como comentábamos antes. Esto, de nuevo, cogerlo con pinzas, porque dentro de lo que es la medicina y la sanidad existen un montón, un abanico gigantesco de diferentes disciplinas, especialidades, etcétera. Con lo cual, decir que un médico cobra 14.000, pues no lo sé, depende. Lógicamente, también depende de todos los otros salarios de las empresas, depende de muchísimas cosas diferentes. Enfermeros, farmacéuticos, fontaneros, secretarios, y esto es digno y muy importante de especial mención ahora mismo. Y es que la ingeniería de software, ser ingeniero de software, es una oportunidad laboral brutal en Suiza. Brutal. Aquí estáis viendo que cobra... pues 8.700 al mes, pero sí calculadora. 8.730 más o menos, por 12 pagas, 104. Hoy yo he visto, y lo podéis ver en ofertas de LinkedIn, de jobs.ch y tal, que se ofrecen salarios mucho más altos por ingenieros de software. Yo he visto cosas por 120, 130, 150 si ya estás en rango senior y tal, incluso 200 si ya son cosas muy, muy altas en Google y tal. Pero de los 120 yo creo que son fáciles. Profesores de español,
5.000 euros, profesor de escuela en Suiza, 6.000. Como veis, pues los salarios son muy altos, lógicamente el coste de vida también es más alto, pero generalmente te sale muy a cuenta venir aquí a trabajar. Los costes de vida los tocaremos más adelante. Otra parte buenísima de Suiza y está muy relacionado con el salario son los impuestos. Tengo un vídeo en mi canal que os dejo por aquí donde explico pues cómo es mi vida en Suiza, cómo conseguí el trabajo que tengo y cuál es el salario, etc. Y hay mucha gente en los comentarios que por desconocimiento seguramente decía: oh, sí, vas a cobrar mucho, pero te van a quitar la mitad. No, amigo, no. No llega al 20%. Y este porcentaje depende de cada cantón. Veámoslo. Esto que veis en pantalla, pues es una foto de Suiza de los diferentes cantones que existen por ahí. Entonces, hay que ver que estos son datos del 2021, no he encontrado el 2022 actualizados y tal, pero depende de cada cantón y de cada ciudad cómo esté compuesto, digamos, tu porcentaje del IRPF. Esto es IRPF, ¿de acuerdo? Income Tax Rates. ¿Por qué? Porque el IRPF está compuesto por tres impuestos diferentes, que sería el impuesto, digamos, federal, es decir, todos pagan lo mismo en toda Suiza, el impuesto cantonal, que depende de cada cantón, y el impuesto municipal, que sería, depende de cada ciudad. Entonces varían un poco. Pero para que os hagáis una idea, el tipo máximo de un cantón puede ser 22,22%, que sería, por ejemplo, en Zug. Y luego vemos también, pues en otros cantones, como por ejemplo Ginebra, que tiene pues un tipo máximo del 44,75%. Luego veremos exactamente estos tipos máximos a qué tramos corresponden, porque ya estáis diciendo aquí, ah, pues esto será lo mismo que España. No, no, para que te claven un 44% tienes que cobrar más de 1 millón de pavos al año. Como podéis ver, la carga fiscal de toda la parte que tiene más influencia francesa y tal, pues es un poco más elevada, la parte alemana también un poco más, el centro de Suiza pues es en cuanto a carga fiscal mucho más ligero y la parte pues italiana y tal, Liechtenstein, que estará por aquí, pues también se comportan bastante bien. Es decir, también según expansión en 2021, para que os hagáis una idea, a pesar de que el tipo máximo, esto es el tipo máximo de media en toda Suiza, hemos dicho que depende de los cantones, ¿no? Pero de media en Suiza el tipo máximo estaría en torno al 41%. El tipo medio que se le aplica a un salario medio de una persona trabajadora es de casi un 18%. Casi un 18%. Entonces, vamos a verlo más en detalle en esta tabla. Aquí en esta tabla lo que tenéis son los diferentes cantones y los diferentes tramos, por ejemplo, empezando desde los 100.000. Existen tramos que están por debajo, lógicamente, de los 100.000, pero tenemos los 100.000, los 300.000 y 1 millón. Y esto equivale a datos del 2021, que puede tener una pequeña variación con 2022, pero más o menos todo se respeta, y equivale a los impuestos que paga una persona que esté casada. Que una persona que está casada tiene alguna bonificación en alguna parte, pero básicamente se mantienen los mismos órdenes de magnitud, irá un punto arriba, un punto abajo, pero bueno, os hacéis a la idea. Y todo esto que veis aquí, los porcentajes, incluyen impuestos federales, cantonales y comunales, lo que habíamos dicho antes. Entonces, aquí viene realmente lo diferente, por ejemplo, como países como España, ¿no? De donde venimos la mayoría que nos estáis viendo ahora mismo a través de este vídeo. Para un salario de 100.000 al año, tenemos un tipo mínimo en Zug del 7,5%, 7,5% de los 100.000, te quedas con 93.000, 92.000, y un tipo máximo en Basel del 23%. Vale, y vamos a hacer una comparativa, que yo sé que las comparaciones son odiosas y que realmente 100.000 anuales en Suiza no son lo mismo que 100.000 anuales en España, lógicamente. Pero vamos a hacer la comparativa, por favor, porque quiero que veáis una cosa. Estos son los tramos del IRPF, también dependiendo del tipo autonómico y tal, variaría un poco, pero para hacernos a la idea, estamos hablando de esto. Para 100.000 al año, estamos hablando de que aquí es un 7 y como mucho es un 23. Es que para 100.000 al año, estamos hablando de que nos encontraríamos en este tramo de aquí, que estamos hablando de esto, un 45%. Con lo que cuesta realmente cobrar 100.000 en España, ¿no? Lógicamente, y me diréis, no, Uri, pero es que el coste de vida con 100.000 en España es que eres muy rico, ¿no? Ya, pero es que de estos 100.000, tú realmente, este 45%, que depende también del tipo autonómico, etcétera, puedes estar prácticamente en el 50, pero bueno, para hacer números redondos, tú estos 100.000, en realidad, percibes 50. O sea, tú vives con 50, sin tener en cuenta impuestos indirectos. Claro, y una persona que está en Suiza, pues de estos 100.000, percibe 90.000, en el peor de los casos, 80.000. Es decir, es una diferencia en valor absoluto para que hagamos los números y nos demos cuenta de la libertad realmente que nos falta en un sitio y que nos sobra en el otro. Si aquí percibo 80.000, porque ya me han quitado un 20%, vamos a suponer que estamos en el peor de los casos, y percibo 80.000, es una diferencia con respecto a esto de 30.000 euros. 30.000 euros. Es un inmueble en Alicante al año. Es un nivel de libertad y me diréis, ya, güey, pero es que, claro, yo pago todo esto porque luego la sanidad y todas las historias, que tengo 30.000 euros. No, es que tienes que pagar el seguro médico y toda la pesca. El seguro médico, vamos a poner que son entre 250 y 300 euros al mes. Vamos a suponer que son 300 euros al mes. 300 euros al mes...
Son 3.700. Vale, pues en lugar de 30.000 tengo 26.000. Son 26.000 euros de diferencia. Da igual si la leche, en lugar de valer 0,80, vale 1,40. Da igual si la carne vale el doble. El coste de vida, a pesar de que valga el doble, no va a valer 26.000 euros al año. Todos estos 26.000 euros es libertad que tienes tú para decidir qué hacer con ellos. Libertad de opciones para decidir absolutamente lo que quieras. Hostia, Uri, pues que si de vez en cuando te hospitalizan... Puede ser verdad que te hospitalicen, pero la gran mayoría de las personas que nos estamos viendo ahora, que somos gente joven y tal, no nos hospitalizan cada año. Puede ser que exista personas que sí, y casos son una minoría, que sí que requieren de muchísimo tratamiento médico y sanitario. Pero la gran mayoría de todos nosotros no necesitamos cada año estar hospitalizados o lo que sea. ¿Y qué pasa si te hospitalizan en Suiza? Primero, que te cubre el seguro y que a lo mejor tienes que pagar pues una pequeña prima de la franquicia. Pueden ser 500 euros, pueden ser 1000, depende de lo que estés pagando. Lógicamente, al mes, cuanto más pagues, más antes te cubrirá el seguro médico. Pero yo qué sé, supongamos que tienes que pagar un año, no lo sé. Un año, ¿eh? 2.000 euros, 3.000 euros por cosas. De los 26.000 que teníamos, es que, yo qué sé, me siguen quedando 23 o 20. Con esto puedes generar, tienes la oportunidad de generar muchísima riqueza. Y luego existen, pues lógicamente, tramos de 300.000, de 1 millón. En 300.000 tributas al 19 en el mejor de los casos y al 30% en Vaud o en Ginebra, que son, digamos, los cantones donde más presión fiscal existe. Un 30%. En 300.000 ya estamos aquí. Es un 50% ya en la mayoría de autonomías. Pero bueno, que igualmente en estos salarios estamos hablando también de una minoría. También aquí es cierto que es una minoría la gente que cobra más de 1 millón, por supuesto, ¿vale? Entonces no vamos a poner esto como norma, pero sí que es cierto que para las rentas bajas y medias, que estaríamos hablando de este tramo de aquí, esto serían las rentas clase baja, clase media, aproximadamente, estás cascando casi un 30% ya. Es decir, en España cobrar esto, que es prácticamente, que es muy poquito, ya te quitan el 20%, y si empiezas a cobrar un poquito más, es que ya es el 25 prácticamente, y después casi el 30. Estamos hablando de que el 30% en Suiza es a partir de 200 y pico mil, 300 mil. Esto no son los tramos oficiales, pero es más básicamente para que lo tengáis en cuenta cómo se organiza y cómo están calculados. Y es que, en realidad, esto, que son pues los más vulnerables, lógicamente los más vulnerables, pues sobre todo son estas dos primeras ramas o tramos, los estás ya ahogando de primeras. He encontrado este gráfico en un blog que se llama Finanzas Claras, que la verdad es que es un blog que es muy potente y ha hecho un muy buen ejercicio. Os lo dejaré, todas las fuentes las tendréis en la descripción, donde explica exactamente lo que estoy comentando yo, el castigo que perciben las clases bajas y clases medias en España, comparándolo, por ejemplo, con Suiza. Donde aquí veis, por ejemplo, en rojo esto sería la media de Suiza y en amarillo esto sería España, ¿de acuerdo? Bien, estos son cada céntimo que recibe el trabajador por cada euro trabajado pagado por la empresa. Es decir, en las rentas bajas, en los 20.000, en los 40.000, en los 60.000, el trabajador percibe en Suiza prácticamente todo lo que genera. Prácticamente todo, porque Suiza no castiga a la persona que tiene una renta tan baja. Sí que es cierto que los 20.000 en Suiza no te dan para nada y que en España ya te dan para cosas. Eso es cierto. Pero fijaos cómo evoluciona. En España, desde estos tramos, ya estamos hablando del 65%. Es decir, ya te están capturando el 30, 30 y pico por ciento de lo que tienes y enseguida esto se estabiliza y esto se acerca muy rápido pues al 50%. En cambio, en Suiza, para todas las rentas hasta los 100.000, por ejemplo, todavía pues estamos hablando de que te quitan pues esto, el 25% aproximadamente. Depende del cantón, como estáis viendo aquí, y que solo en las rentas más altas, los que más tributan, pero no las rentas bajas y rentas medias. Bueno, si estáis interesados en echarle un ojo a esto, lo tenéis, como he dicho antes, en la descripción. Y como estáis viendo, pues por estas condiciones tan atractivas que existen, sobre todo a las rentas del trabajo en la parte de Zug, por ejemplo, se creó, es donde existe el Crypto Valley. El Crypto Valley, pues como comentábamos antes, es este hub tecnológico de atracción de talento a nivel mundial y es donde están ubicadas las empresas más importantes del mundo blockchain y del mundo cripto, de todo el mundo. Tienen sus headquarters aquí en Suiza, donde podéis ver, por ejemplo, esto está un poco desactualizado, a lo mejor hay alguna empresa más ahora, pero tenemos Ethereum, tenemos Cardano, Tezos, Aragon, Elrond, Solana, Anexo, Aave, Curve, Bittrex, BitMEX, Swissborg, es decir, hay un montón de proyectos que tienen sus headquarters aquí precisamente por esto. Pero Uri, si son empresas, ¿cuánto tributan las empresas? Bueno, pues las empresas en Suiza de media tienen un tipo impositivo del 15% aproximadamente y esto, lógicamente, también depende de cada cantón. Por ejemplo, en el cantón de Zug, pues es un 11,9%. Y el tipo máximo de impuestos de sociedades en Suiza se encuentra en el cantón de Berna, que es un 21,6%. Lo cual lo hace también muy atractivo para todas esas startups que quieren empezar y que necesitan un empuje y no tener que pagar pues cargas impositivas muy altas para poder tener aire y pulmón durante estos primeros años. Otro punto súper positivo es el tema del paisaje, del entorno, de las vistas. A ver si se ve.
¡Oh, Dios mío! Todo a contraluz, no se ve nada. Bueno, da igual. Estoy literalmente en medio del bosque y está a literalmente también 10 minutos de... O sea, hace 10 minutos he salido de la puerta de mi casa y estoy pues dentro del bosque absoluto. Espera que va, hay un poco de viento. Esta es la realidad, ¿no? Que tienes a 30 minutos, 45, una hora de tu casa, todos estos pueblecitos que son todos de postal. Fíjate que aquí viene cuando me mato. Se mata youtuber mientras graba vídeo. Estoy viendo el titular. Entonces, tienes, por ejemplo, en verano toda la parte de lagos, tienes toda la parte de hacer barbacoas, excursiones, muchísima bici. Hay muchísima actividad de verano en Suiza, muchísima. Y además hace un tiempo espectacular para hacerlo. Y luego en invierno, por supuesto, pues tienes toda la parte de nieve, salir a esquiar, puedes hacer un montón de actividades pues de invierno y tienes las pistas lo mismo, a 30 minutos literalmente de tu casa, con lo cual no ir a esquiar es una blasfemia, aunque no te guste, pues de vez en cuando, o tirarte en trineo, o hacer cualquier tipo de actividad, ya os digo, de nieve. Otra de las cosas buenas que hay en Suiza es que las calles, no sé mucho, pero bueno, puedes lamerlas, o sea, está todo limpio, impoluto, además tirar basura, etcétera, etcétera, está altamente penalizado. El quinto punto es la riqueza lingüística y cultural que tiene el país. En Suiza, como podéis ver, se hablan cuatro idiomas principales: el francés, el alemán, el italiano y el romanche. Los porcentajes los cogéis también con pinzas, no sé cuántas veces he dicho pinzas en este vídeo ya. Básicamente, el francés estaría entre el 20 y el 25%, el alemán, yo creo un 72 a lo mejor es mucho, a lo mejor un 65 y tal, por lo que he visto en otros datos de otras páginas, ¿eh? El italiano entre un 6 y un 7, y el romanche sí que es cierto que es una minoría absoluta. Entonces, esto no significa, por ejemplo, que dentro de la zona alemana no se hable italiano o no te entiendan en italiano o en francés. Es decir, en el sistema educativo suizo se enseña siempre el idioma vehicular del cantón, es decir, pues aquí sería alemán, luego tienes que escoger una de estas cuatro, es decir, el francés, por ejemplo, y luego te enseñan el inglés, con lo cual salen de secundaria ya con estos tres idiomas. Y esa riqueza lingüística y cultural hace que haya mucha gente que sea más abierta de mente, de que traten de comunicarse y que estén más abiertos a una comunicación en otros idiomas, etcétera. Tenéis que tener en cuenta que entre el 20 y el 30% de la población suiza somos inmigrantes, y esto significa que también se respira pues un sentimiento fraternal, es decir, 3 de cada 10 personas casi somos inmigrantes, y esto hace que la persona que acaba de llegar o tú que acabas de llegar pues esté pasando por los mismos problemas por los que ha pasado otra persona. Entonces exista pues este sentimiento de querer ayudar, de querer hacerlo así, asá, de que te cuenten las historias, de hacer nuevas amistades, etcétera. De hecho, como podéis ver en esta página oficial de la Confederación, el 24% de la población, su primera lengua, su primer idioma, no es ninguno de los cuatro que os he comentado antes, sino que es mayormente el inglés o el portugués. E incluso ahora está ganando mucho terreno también el español. Es decir, que cuando llegas, tienes gente que ha pasado la misma situación de que tú, que va a ser hospitalaria contigo. Además, como llegas y a lo mejor no has aprendido el alemán, pues solo con el inglés te puedes espabilar perfectamente. El nivel de educación es muy alto en Suiza, y esto significa que existe muchísima gente que habla muy bien el inglés, no solo en las grandes ciudades, sino en los pueblos. He ido a farmacias, supermercados, tiendas, y hablando con inglés vives perfectamente. Sí que es cierto que la comunicación, por ejemplo, con la administración tiene que ser toda en alemán si es que estás en un cantón alemán, o en francés si estás en uno francés, y entonces ahí vas que tiras con el traductor a todas partes, y entonces sería bueno sí que aprender el alemán y tal si realmente quieres o tienes planteado pasar de aquí muchísimos, muchísimos años, pero si no, con el inglés vas perfectamente. El sexto punto es el sistema de transporte público que existe en Suiza, que es una auténtica pasada. Tiene una puntualidad brutal, funciona todo centralizado a través de esta aplicación de aquí. La empresa se llama SBB y es una empresa que anteriormente era una empresa pública y que luego fue una empresa de especial tratamiento, digamos, y que pasó a ser propiedad del gobierno, digamos, de la Confederación y de los distintos cantones, ¿vale? Que pasaron a tener parte de esa empresa. Y esto la hace que sea una empresa en la que se discute nuevas inversiones, que se trata de mejorar, porque tiene pues también ciertos accionistas que son la misma Confederación y los cantones. Que la gente suiza cuando vea una oportunidad... Y como decíamos, todo el sistema de transporte está integrado en esta aplicación. Buses, trenes, telesillas, telehuevos, lo que sea. Está todo metido aquí dentro. Y no se utilizan ni tickets en papel, ni nada de no sé qué. Va todo de forma totalmente electrónica. Sí que es cierto que para la gente mayor que quiere ir con el papelito, pues existe la posibilidad. Pero solo con la aplicación puedes ir donde quieras. Y
el sistema de transporte, si dice que el bus pasa a la 1:33, os prometo que el bus pasa a la 1:33. En 2 años y poco que llevo aquí en Suiza, he visto por retrasos, y los puedo contar con la palma de esta mano, y no han sido de más de 1, 2, 3, 5 minutos. O sea, es algo, es una barbaridad. Y también cabe decir que es caro. Un billete sencillo de una zona te puede costar 3 y pico francos, que serían como 3 y pico euros, pero si quieres irte ya a una zona o a 2 o a 3, pues empieza a subir el precio. Por ejemplo, para ir yo al IKEA desde aquí, que a lo mejor lo tengo, no lo sé, a 30 minutos o 35 minutos, pues el viaje me cuesta 16 pavos. Entonces es muy interesante que si realmente le vas a dar un uso a todo el sistema de transporte, te cojas los bonos mensuales o bonos como por ejemplo el Half Fare, que es un descuento del 50% en todo lo que te vayas a comprar en tickets de transporte durante un año concreto. Séptimo punto, la seguridad. El índice de criminalidad en este país es extremadamente bajo. He encontrado, por ejemplo, esta web, hay otras, pero bueno, en esta web podéis ver el índice de criminalidad de Suiza y dice que, pues, seguridad al caminar durante el día, pues, es muy seguro, y durante la noche, pues, también es muy seguro. Esto es una media de Suiza. Y es que es un país que es cierto, tú puedes caminar a las 3 de la madrugada por la calle, sabes que no te va a pasar nada. Siempre existen excepciones, pero de forma general nunca te va a pasar nada. ¿Y por qué se respira todo esto? Pues porque las penalizaciones, las multas que te pueden meter por hacer ciertas actividades, no son broma. Os voy a poner un ejemplo. Durante la cuarentena en Suiza, me acuerdo yo, por ejemplo, porque estaba viajando entre España y Suiza, y tenía que tragarme todas las cuarentenas. En España, por ejemplo, al principio, si te saltabas la cuarentena, pues era como una multa de 200, luego la subieron a 300, luego a 600, y luego se endurecía, ¿no? Por cada vez que te iban pillando, o sea, si eras recurrente. En Suiza, la primera vez que te saltas una cuarentena son 10.000 pavos de multa. 10.000 pavos de multa. Y da igual la excusa que le pongan, no, es que estaba haciendo no sé qué, no sé cuántos. Si no está ultra justificado, te comes esos 10.000. Es decir, la gente no hace broma con estas cosas. Con lo cual, la gente respeta mucho más a la autoridad y a lo que viene del gobierno. Y al tener población que es obediente, también permite, por ejemplo, al gobierno aplicar políticas mucho más laxas, mucho más flexibles en cuanto, por ejemplo, a la misma pandemia que estuvimos viviendo. Suiza se quitó la mascarilla hace siglos. Tú podías ir por todas partes sin la mascarilla, excepto el transporte público, que ahora ya hace más de un año y pico que no hace falta que lleves la mascarilla. Pero en España, por ejemplo, se sigue necesitando. O sea, son cosas, premios que tienes por ser buen ciudadano. El octavo punto es emprender. Oh my goodness. Uri, ¿cómo es ser autónomo en Suiza? En Suiza, si quieres ser lo que se llama self-employed, autónomo, no tienes que pagar cuota de autónomos. Pero es que no es que estés exento, es que no existe. Es que yo se lo cuento a la gente de aquí y digo, es que en España tienes que pagar la cuota, y me dicen, claro, el IRPF. Y digo, no, es que tienes que pagar la cuota y el IRPF después. Y me dicen aquí, no, seguro que lo has entendido mal. Eso que me estás diciendo, Uri, no tiene sentido. Y digo, ya sé que no tiene sentido. O sea, yo ya entiendo que no tiene sentido. Es que muchas cosas no tienen sentido en España. Pero en España tienes que pagar la cuota y después el IRPF. Se me quedan mirando como así. Bueno, pues en Suiza no existe una cuota de autónomos. Tienes que pagar, pues como el resto de la población, un seguro médico. Eso sí, pero no existe una cuota de autónomos como tal. Siendo autónomo, solo estás obligado a realizar contribuciones al sistema de pensiones, al primer pilar. En Suiza, no lo voy a contar ahora, pero existe un sistema de pensiones que está formado, compuesto por 3 pilares. Generalmente el primer pilar es obligatorio para todo el mundo, el segundo pilar es obligatorio para los trabajadores, para empresas por cuenta ajena, y el tercer pilar es totalmente opcional para la mayoría de gente, por si quieres tener una pensión mejor o peor. Es decir, tienes la libertad de escoger qué tipo de pensión vas a querer el día de mañana. Tienes libertad total. Solo estás obligado a realizar contribuciones al primer pilar, ¿de acuerdo? Que es un pilar obligatorio, que es básicamente un pilar que se llama la supervivencia y es básicamente el que paga directamente y financia a los pensionistas. Y es una cantidad muy pequeña realmente, que si tú solo has contribuido a esto, luego al ser pensionista vas a pasarlo mal porque vas a tener muy poquito. Pero bueno, que sepáis que obligatoriamente solo tienes que hacerlo en el primer pilar. Bueno, Uri, no te enredes. Y es que no me entero de nada. ¿Qué supone hacer aportaciones al primer pilar? Pues supone lo que veis aquí. Los autónomos tienen que realizar aportaciones al HV, IB y LO, que es, digamos, todo lo correspondiente al primer pilar, y en total es un 10% de los beneficios, porque como autónomo te puedes deducir absolutamente, lógicamente, todos los gastos que tengas como profesional. Y se te va a aplicar un 10% de tus beneficios. Ahora bien, si tú estás por debajo de unos beneficios de 57.000 francos, no es un 10%, sino que es menos. Y a partir del 57 para adelante, un 10%. ¡Ole! ¡Ole! Otra cosa maravillosa para los autónomos: no deben cargar IVA en sus facturas
hasta que no ingresen 100.000 francos anuales. Hasta los 100.000 estás exento de poner ningún IVA en ninguna factura. Y esto lo que te permite es poder ser más competitivo que tu competencia, es decir, tener más pulmón para jugar con el mercado, para tener más clientes, para hacer más cosas. Es una barbaridad. Oye, Uri, ¿y qué pasa a partir de los 100.000 francos? Bueno, pues a partir de los 100.000 tienes que cargar IVA. ¿Cuánto es el IVA? En España es un 21% y aquí... Pues el tipo máximo de IVA, que es el IVA general, el tipo general, es de un 7,7%. Un 7,7%. Madre mía, Uri, con todas estas condiciones, ¿por qué no viene más gente a trabajar a Suiza? Bueno, pues a pesar de que tiene una estructura fiscal que es muy atractiva, sobre todo para la gente a la hora de emprender, etcétera, etcétera, sí que es cierto que sigue teniendo los costes de vida muy elevados. Con lo cual, una persona que está trabajando de forma, por ejemplo, remota, digital, que tiene un negocio digital, que va a cobrar lo mismo, viva donde viva, a sus clientes, le interesa más irse a un país donde los costes de vida sean inferiores. Por eso hay muchísima gente, muchísimos emprendedores autónomos que se van a Portugal, que se van a Andorra, que se van a estos países donde el coste de vida es muy bajo, pero la carga fiscal también es muy baja. Y como hemos comentado antes, pues también, lógicamente, si no quieres ser autónomo, sino que quieres crear tu propia sociedad, pues ya hemos hablado también de las estructuras fiscales, aunque podemos ir mucho más en detalle, tampoco soy ningún experto ahora mismo. Bien, el noveno punto es su localización. Estás literalmente en el centro de Europa y puedes acceder en coche a Francia, Alemania, Austria, Italia, a Liechtenstein, que está por aquí. No solo coche, lógicamente, también en trenes. Es decir, tienes una comunicación brutal y además una infraestructura ferroviaria espectacular, pero es que si además quieres coger vuelos, pues tienes a 2 horas a la redonda, puedes llegar a UK, puedes llegar a Francia, España, Portugal, a las islas, puedes llegar a Italia, Grecia, lo que te dé la gana, prácticamente a toda Europa. Es espectacular, la verdad. Este es un punto muy importante, sobre todo si os gusta viajar. Si os da igual, pues votará igual este punto. Y en décima posición, es un país ideal para inversores. No existen impuestos a los rendimientos del capital. Si tú has invertido en bolsa y quitas eso de la bolsa, lo vendes, no tributa, 0%. Si tú has tenido Bitcoin y vendes todo tu Bitcoin, esos beneficios no tributan, 0%. A no ser que esa inversión, ese intercambio, ese trading forme parte de tu actividad económica. Entonces sí, se tributa de una forma diferente. Pero si eres un inversor, como la mayoría de nosotros, 0%. Y porque además es un país cripto-friendly, es decir, no es ni ilegal ni está prohibido realizar cualquier tipo de pagos o negocios con cripto. Se puede hacer perfectamente. Incluso, por ejemplo, en cantones como Zug, está permitido pagar impuestos en cripto, en Bitcoin. ¿Cómo te has quedado? Que por cierto, si estás interesado en invertir en criptomonedas, Binance, que es el exchange líder en el mercado a nivel mundial, te ofrece hasta $300 por hacer 4 tonterías en su centro de tareas y hasta un 20% de descuento en las comisiones de compraventa en spot de por vida. Todo utilizando el enlace que te dejo en la descripción. Y si te ha gustado todo lo que te he contado sobre Suiza, pero quieres saber qué es lo peor, el lado oscuro de este país, te dejo este vídeo, donde te voy a contar los trapos sucios y realmente lo que sufres cuando estás en este país. Muchas gracias por seguirnos un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!